Hola chavalotes y bienvenidos a un nuevo episodio de Oh yeah. Hoy vamos a intentar tamearnos a un bronto ahí a saco. Este de allí tiene 135 de nivel. Así que vamos a ver si conseguimos tamearlo, que estaría estupendo, la verdad. El lado de expone que hacen falta como 115 flechas o algo así. Así que vamos a darle aquí para el pelo todo lo que podamos. Nos hemos subido una colina, como veis, para que sea más fácil. Aunque parece que nos va a seguir. Va a ser un tipo listo y va a subir, me parece. A lo mejor no. No creo que esté huyendo ya. El único problema de esta zona realmente es que hay los cerdos estos nuevos, como se llamen, y esos pueden, si no limpias la zona, yo he limpiado un poquito, aunque he visto que se me ha quedado uno ahí, pero he limpiado un poquito la zona para intentar que no me maten, claro. Al bronto no le tengo miedo porque corremos más que él, al menos eso creo. Pero bueno, de todas maneras son 115 flechas, como digo, según lado Dex, o sea que nos queda un buen rato aquí pegándole tiros. Y después que huya y todo eso. O sea, que ya veremos, ya veremos, ya veremos. No creo que esté huyendo ya. Ahí vuelve. Al ataque. Me he traído 200 flechas y dos. Uy, va, me ha dado ahí. Y dos, ¿cómo se llaman? Lo diré. Dos ballestas. Por si una se rompe, que a veces pasa. Pues mira, tengo otra de repuesto y ya está. Lo bueno de tamear un bronto es que cuando le duermes, cuando le consigues dormir, le puedes dejar tranquilamente porque hay muy pocos animales, a no ser que haya un rex cerca o algo así, que por esta zona no hay muchos. Ningún animal le suele atacar, con lo cual no tienes que preocuparte de defenderle. Le dejas ahí con la comida y ya se tamea solo. Además no hace falta darle ni narcóticos ni nada, o sea que es dejarle y ya está. La verdad es que eso es una gozada. Lo único, eso sí, claro, que tardas un montón en dormirle. ¿Está huyendo ya o me lo parece a mí? Todavía nos faltan un montón de flechas por darle. Si es 115, como pone el lado de Dex, vamos. Llevamos 60 y pico. Ah, ya vuelve, ya vuelve. Ya decía yo. Uy. Pero bueno, ¿cómo me da ahí? Cabroncete, toma, en todo el careto, por cabroncete. Hola, otra.
Ahora yo creo que ya sí que está huyendo. Pues vamos por ciento y pico flechas. Bueno, ciento y pico no. Casi 100. Ah, pues no, vuelve, todavía no está huyendo. Bueno, también hay que tener en cuenta que habremos fallado alguna, seguramente. Vale. Primera ballesta. A la mierda. Menos mal que me he traído otra. Hemos disparado 100 flechas ya, aunque como digo, seguro que hay alguna que hemos fallado, así que supongo que no. Yo creo que ahora ya sí. Le hemos disparado. Uy, pues no, no está huyendo. Me pensaba yo que estaba huyendo. Me he acercado antes de tiempo. Ahora yo creo que ya sí que sí. Debe de estar huyendo porque ya hemos ciento y pico. Sí, yo creo que ahora sí que está huyendo. Así que ya tenemos que ir hacia él. Para que no se nos escape. Y ahora viene lo peligroso. Y es que nos ataque algún jabalí de estos o alguna cosa de esas. Pero como veis, para los brontosaurios no hace falta ningún tipo de trampa, porque le podéis perseguir más o menos a la velocidad. O sea, que no son muy rápidos, es lo que quiero decir. No se escapan. Hay otros animales. ¡Uy! Se ha caído de algún lado. Pues yo me tengo que tirar detrás suya, pero no morir en el intento. Vale. Todo bien. Tiene que caer. ¡Ah, anda ya! Hay un argentavis atacándole ahora, no me jodas. Hijo de puta. Vale, parece que el argentavis se ha cansado de perseguirle, lo cual nos conviene. Y ya le hemos disparado 140 flechas, ¿eh? Con la chorrada. Vamos a subir por aquí, si no. Ahí, por fin. Vale, genial. Entonces ahora lo primero que vamos a hacer es fabricar. Ya sabes, esto ya lo expliqué en el otro. Fabricamos una. Y vamos a por la comida. Que no la tengo aquí. Vamos a por la comida. Se la traemos. Y según la DODES, a ver, dejarme que lo vea. Según la DODES, esto tardaría. Con Mejoberry, que es lo que le voy a dar, 2 horas. Pero como el 30% lo tenemos instantáneo gracias al elixir del murciélago que acabo de fabricar ahora, si alguien no sabe lo que es, pues es esto de aquí, que lo fabricas aquí. Es una, de hecho, es la mejor habilidad sin lugar a dudas del murciélago, este nuevo Desmodus o algo así que se llama. Y ya solo nos faltaría pues coger la comida y usar esto para que vaya más rápido y darle de comer y pim pam pum fuera. En vez de en 2 horas, pues se va a tamear en 1 hora y cuarto. Es que no, en 1 hora y cuarto no. Sí, en 1 hora y cuarto, vamos a ver, en 1 hora y 20. 1 hora y 20 aprox. La verdad es que es una gozada esto del elixir este de sangre, vamos, es una auténtica gozada. A ver qué quería hacer yo. Lo primero, vamos a dejar esto aquí.
Esto lo dejamos aquí. Y esto lo dejamos aquí. Ahora cogemos las mejor berries, que según la Dodex necesita unas 300, aunque van a necesitar menos porque le vamos a dar la. Uy. Le vamos a dar el elixir este, que eso hace que suba un 30% de golpe, ahora lo veréis. Pero yo de todas formas, aunque necesite menos de 300, me llevo de sobra porque siempre me gusta prevenir. Y aparte que la Dododex a veces se equivoca. Chicos, tened eso en cuenta. La Dododex a veces se equivoca. Así que eso hay que tener en cuenta que puede equivocarse. Así que yo prefiero ir sobrado. Y como tengo mejor berries de estas de sobra, pues mira, le doy y punto. No hay ningún problema. Acordaos, antes, siempre antes de usar el elixir, darle comida. Porque si no, si usáis el elixir primero antes de darle ningún tipo de comida, lo que pasa es que se empieza a tamear y sube directo al 30%. Pero, como no tiene comida en el inventario, la eficacia o la efectividad de la doma empieza a decaer súper, súper, súper rápido. Por eso siempre hay que darle primero la comida. Y después ya darle al elixir. Entonces le metemos la comida. Esto lo tiramos, le damos a la E y ¡chacachán! Ya está en 30%. Ahora solo queda esperar un ratito, 1 hora y cuarto para ser exactos, y tendremos nuestro Bronto para farmear las berries en un plis plas súper rápido. Como siempre, voy a hacer una pausa aquí y ya veremos cuándo lo tenemos. Hasta ahora, chavales. Uy, ¿dónde está el botón de apagado? Aquí. Bueno, chavalotes, esto ya está casi casi. Está ahí al 99.7. Y como os dije al principio, con los cálculos que habíamos hecho, pues efectivamente creo que ha tardado 1 hora y 20 o algo así. O sea que, pone domesticado. Pone 100% y no se ha levantado. Cosa más rara. Esta es la primera vez que me pasa. Debe ser 99,99999. Pone 100 para redondear, pero bueno. Ahora sí, ya está. Ya lo tenemos. Os voy recordando que le deis a like, os suscribáis, comentéis, que todo este tipo de cosas son gratis y, aunque parezca una chorrada, hacéis un grandísimo favor a los creadores de contenido. Espero que os haya servido este vídeo. Y ya os digo, como habíamos dicho al principio, los cálculos habían salido bien. El lado de Dex ponía que tardaba 2 horas en tamearse, pero al final ha tardado 1 hora y 20 o algo así. No sé exactamente el tiempo, tampoco lo he cronometrado 100%, pero está más o menos por ahí. Así que ya habéis visto que lo del 30% eso del murciélago, el elixir ese raro, es una auténtica, auténtica pasada. De hecho, mientras se estaba tameando el Bronto, porque no hacía falta prestarle ningún tipo de atención, he estado durante esta hora construyendo una trampa para Wyverns, para poder conseguir leche y criar el Wyvern que os he enseñado que tenía. La tengo a la mitad todavía, ya la terminaré. Es muy básica, muy, 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 muy básica lo que estoy haciendo. Pero funcional, que es lo importante. Y ya os lo enseñaré en los siguientes capítulos, supongo, poco a poco. Y nada, yo me voy a ir a descansar. Bueno, a descansar no. A descansar se va el Pteranodón. Yo me voy con unos amiguetes que he quedado a tomar unas cervecitas, que nunca viene mal. No sé qué día estaréis viendo esto, pero vamos, yo lo grabo sábado. Así que nada, chavales, que nos vemos dentro de nada. Un abrazote y nos vemos en el próximo episodio. Chao.